Hoy en Pasión Móvil, el Asha 503. Pocos meses después de que conociéramos al Asha 501, Nokia ha traído al país el Asha 503, una no tan evidente renovación del exitoso equipo celular de gama baja que les presentamos aquí en Pasión Móvil, pero ahora con un aspecto bastante mejorado. Su diseño es más cuadrado, y a simple vista, pareciera que han cubierto un Asha 501 con una carcasa transparente externa que lo hace ver ligeramente más grande, aunque también mucho más resistente, por no dejar de mencionar que luce más elegante. Y a pesar de parecer menos ergonómico debido a esa carcasa cuadrada, los bordes están redondeados y es fácil de sostener en las manos. Otro aspecto interesante en su rediseño es que ya no cuenta con un botón físico en la parte frontal y ha sido sustituido por un botón capacitivo, además de que ya no cuenta con un puerto de carga dedicado y solo tiene el micro USB. Finalmente, la cámara, que ahora es más grande y notoria, debido a que el sensor es de 5 megapíxeles en vez de 3 como en el Asha 501 y además cuenta con un pequeño flash. Si bien la carcasa transparente que lo hace parecer un cubito de hielo lo hace más resistente, también debo decirles que al ser una superficie lisa y brillante, se raya con extrema facilidad, por lo que puedo imaginar que después de unos meses de uso, toda esa elegancia podría reducirse a un montón de rayones, aunque quién sabe, ya que yo solo lo he usado durante un mes y un poco más. La pantalla es virtualmente idéntica a la del 501, con una resolución QVGA de 320x240 píxeles, y aunque el procesador presuntamente es el mismo, la memoria RAM ha sido aumentada a 128 MB, y definitivamente se nota en el performance general del equipo, con una respuesta levemente más ágil que nos permite movernos entre menús un poco mejor. Recordemos que Nokia ha rebautizado al sistema operativo de los Nokia Asha, anteriormente conocido como S40, a un nombre más sencillo, simplemente Asha, y básicamente es una interfaz basada en Java, pero con gestos táctiles como método primordial de interacción. La carcasa trasera es removible y nos permite el acceso al slot de micro SIM y a la batería, aunque no sé si solo fue el equipo que yo probé o es algo general, pero en verdad cuesta trabajo quitar esa parte trasera. Si bien es difícil separar la parte trasera, removerla con la fuerza necesaria nos da una idea más clara de la buena resistencia de su policarbonato, y si también tienen dificultades, no olviden que pueden aplicar una significativa cantidad de fuerza sin tener miedo de romperlo. Retomando el tema de cámara, ahora es de 5 megapíxeles y su apertura es de f2.4, por lo que las fotos que obtiene son sinceramente mucho mejores que las del Asha 501, con mejor captación de luz, mejor rango dinámico y más contraste. Aunque si por la cámara piensan adquirir un Nokia, definitivamente les recomiendo ahorrar un poco más y pasarse a algún Lumia con Windows Phone, cuyo software de procesado de imagen es infinitamente mejor que el de los Asha. Otra de las ventajas del 503 es su teclado virtual, en el que a pesar del diminuto tamaño, como pueden ver en el video, se escribe con bastante facilidad y precisión, incluso para mí, con mis dedos ligeramente más grandes que las del promedio general. En aspectos multimedia, el audio no es tan fuerte, e incluso me atrevo a decir que su volumen es algo inferior al del 501, y debido a la reducida resolución y tamaño físico, ver videos no es precisamente la mejor experiencia. Aunque cabe resaltar, el 503 puede reproducir casi cualquier formato sin mayores problemas, incluyendo videos de YouTube, ya sea por streaming vía 3G y preferentemente cuando estemos conectados a una red Wi-Fi. Las aplicaciones de redes sociales son en donde más se nota el aumento de megabytes en RAM, y esto, aunado a que el equipo cuenta con capacidad de conexión celular 3G, ofrece una ventaja clara y decisiva frente a otros equipos, ya que su forma compacta lo convierte en una pequeña máquina de comunicación para estar siempre al tanto en redes sociales, ya sea Twitter o Facebook. Eso sí, siempre y cuando tengamos contratados datos 3G para realmente sacar provecho de ello. La ventaja del buen teclado virtual se combina con un nivel de respuesta aceptable, y gracias a ello, podemos decir que el Asha 503 es uno de los celulares convencionales mejor conectados, definitivamente un equipo que se esfuerza muchísimo por ser un smartphone. El equipo que Nokia México nos prestó venía con el aviso de actualización de sistema, un update que trae mejoras en performance y sobre todo la capacidad adicional de instalar WhatsApp,
algo que muchos usuarios han estado deseando en la plataforma Asha, por lo que después de un sencillo reinicio del equipo, se nos preguntará si deseamos instalar WhatsApp. Luego, iniciará el tradicional proceso de activación mediante SMS y una vez finalizado, podremos disfrutar de la popular app, que por cierto, ahora es propiedad de Facebook. Este audaz movimiento de Nokia asegurará por un muy buen tiempo la permanencia de Asha en el mercado mundial. Y es que siendo honestos, existen millones de usuarios cuyo único interés radica en Facebook, WhatsApp y a lo mucho Twitter, y que realmente no quieren complicarse con un smartphone completo. El funcionamiento de WhatsApp en el Asha 503 es bastante básico, y su performance está por debajo del que tenemos en Facebook y Twitter, por lo que supongo que mejorará en futuras actualizaciones, ya que por ahora la app está algo lenta y es un poco frustrante de utilizar. Sin lugar a dudas, tenemos que reconocer el esfuerzo de Nokia por crear un equipo que ha mejorado sustancialmente desde su generación anterior. El Asha 503 es un celular convencional robusto, con una tremenda duración de batería que en el peor caso me duró 2 días y medio, todo en un compacto y elegante diseño que en lo particular me ha gustado. No estoy diciendo que tiremos nuestros smartphones a la basura y corramos a comprar un Asha, pero para quienes están buscando lo básico a un precio ajustado y no quieren complicarse la vida con smartphones de gama baja con Android, el Asha es definitivamente una de las mejores opciones disponibles hoy en día, con un precio de entre 1.500 a 1.700 pesos mexicanos, poco más de $120, puedo saber que este equipo será todo un bestseller durante el 2014. Si les ha gustado este video, por favor denle like y recuerden suscribirse a nuestro canal. Esto es Pasión Móvil.